Hi, good morning, class. Welcome to today's English topic. I am your teacher, Natalie, and today we're going to focus on how to use the linking words. What are they talking about? We're gonna use linking words to give examples, to add information, summarize, sequence information, give a reason, result, or to contrast ideas. En otras palabras, vamos a emplear los linking words, ya sea para añadir información, contrastar ideas, dar algún ejemplo y añadir una razón o una causa. Va a depender del linking word que empleemos, el contexto en el cual va a ser usado, ¿ok? En otras palabras, vendrían a ser una especie de conectores. Today we're going to focus on but, pero, because, ¿por qué? So, así que, entonces, and, y, or, oh. But, we're gonna use but for contrast. En otras palabras, lo vamos a emplear para contrastar ideas. Una idea se va a oponer a la otra. For example, we're gonna have, I eat cake, but I never eat biscuits. I don't like them. Yo como pastel, but I never eat biscuits. Yo no como galletas, no me gustan. Está oponiéndose a la idea que a esta persona al parecer le pueden gustar los postres, pero no le gustan las galletas, ¿ok? But, como su mismo significado lo indica, vamos a contrastar a la idea principal. Because, ¿por qué? With because we're going to introduce clauses of cause and reason. Básicamente, el por qué vamos a dar una razón, vamos a explicar, vamos a dar la causa de algo. I drink coffee because I like it. Yo tomo café. ¿Por qué? Because I like it. Porque me gusta. Así de simple, estamos introduciendo la causa. So we're going to use for showing the consequence, para introducir una consecuencia. For example, he was very hungry. Él estaba muy hambriento. ¿Cuál va a ser la consecuencia del que haya estado tan hambriento? So, he ate all the cake. Por eso, él comió todo el pastel. O así que, él comió todo el pastel. And is the most common linking word. And va a ser el linking word más común y el más empleado. We're gonna use and to add similar ideas. Equal without contrast. In other words, vamos a introducir ideas similares que no tienen ningún contraste, ninguna diferencia. We're gonna have his favorite snacks are cakes and biscuits. Sus snacks favoritos son los pasteles y las galletas. Or, in this case, we're gonna add similar options. Vamos, te distrae. We're gonna have, for example, I don't know which jacket should I buy. The red one or the black one. En este caso tenemos dos opciones. Dice, no sé cuál chaqueta comprar. O la roja o la negra. Puede ser una o la otra. With or, we have two different options. And with add, we put together similar ideas. Okay? Now, we're gonna have, she spoke quietly because she didn't want Catherine to hear. She spoke quietly. Ella habló silenciosamente. ¿Y por qué ella habló silenciosamente? Nos están dando, ahora nos están uniendo con el because. Because she didn't want Catherine to hear. Nos están dando la razón, el por qué. Because se encarga de ello. I got here late. Llegué tarde. It was a long journey. Un largo viaje. Ok, esta persona llegó tarde. Estuve en un viaje. ¿Cuál va a ser la consecuencia entonces? So, así que, I'm really tired now. Estoy muy cansada ahora. I love fruit. Yo amo la fruta. But, están utilizando el pero, es decir, están usando un contraste a la idea principal. But, I'm allergic to strawberries. Pero soy alérgico a las fresas. My mother bought me a new backpack and a torch for my camping trip. Mi mamá me compró una nueva mochila y una linterna para mi viaje. Y campamento, el viaje de campamento, ¿ok? Entonces, el and estamos añadiendo, en este caso, estamos uniendo los dos elementos que le compraron. Backpack and the torch. Ok, let's continue.
Okay, with but in this case we're going to connect ideas that contrast. Vamos a conectar una idea con la idea principal. La idea secundaria, en otras palabras, se podría decir, o the subordinated conjunction, la idea a la cual es subordinada, la oración subordinada, va a contrastar o se va a oponer a la idea principal. De eso se encarga el but. Básicamente nos podemos ayudar de su significado, pero. Algo pasó, pero estamos anteponiéndonos. For example, we're going to have, it was a sunny day, era un día soleado. It was a sunny day. Podemos deducir que en un día soleado va a hacer mucho calor. But, pero, ¿qué pasó? ¿Qué idea se va a oponer a la idea principal? The wind was cold. La brisa estaba fría. El aire estaba frío. Se sentía frío. Era un día soleado, pero se sentía frío. Okay? We're going to have because. With because, we're going to introduce subordinated clauses. Vamos a introducir, en otras palabras, oraciones subordinadas, es decir, oraciones dependientes. Estas oraciones no pueden o no tienen sentido o un sentido completo por sí solas. Necesitan a la idea principal. El because siempre va a acompañar a ese tipo de oración, a la oración o a la parte de la oración la cual es subordinada. Okay, they're gonna connect the result of something with the reason. This is gonna be the reason in this case. Are you angry with me because I opened the letter? ¿Estás molesto conmigo porque abrí la carta en esta ocasión? Básicamente nos están introduciendo el por qué esta persona estaría molesta. Okay, with because. We're gonna have so, así que o entonces. With so, we're gonna introduce consequences. Also, with so, we're gonna use as a subordinated conjunctions. Otra vez, va a introducir oraciones o frases las cuales van a ser subordinadas. Es decir, que van a depender de la oración principal. No tienen un sentido completo por sí solas. We're gonna have, there weren't enough beds. No habían suficientes camas. Okay? ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto? So, I have to sleep on the floor. Yo tuve que dormir en el piso. We're going to have or. With or, in this case, it's a conjunction that connects two or more possibilities or alternatives. This is so important. In this case, connect possibilities or alternatives. Va a conectar posibilidades o alternativas. Puede conectar words, phrases, and clauses. Puede introducir otras palabras. Palabras, nos va a conectar frases o también oraciones, las cuales van a ser del mismo tipo gramatical. Recordemos algo, que si estamos conectando, por ejemplo, dos elementos los cuales son singulares, el verbo tiene que trabajar en forma singular. A banjo or a mandolin is what we need with singular. In the case that we use plural nouns, for example, pictures, ornaments, ambos están en plural, we need to use a plural verb, ¿ok? Tenemos que ser cuidadosos. Si conectamos algo en singular, trabajamos con un verbo en singular. Si conectamos elementos en plural, tenemos que utilizar un verbo en plural. We only use or to connect alternatives possibilities, ¿ok? Y cuando utilizamos el and, en este caso estamos añadiendo, estamos diciendo en otras palabras, in addition, además. In this is easy, I will discuss both the advantages and, let's add right here the and, the advantages and disadvantages of killing animals for food. En este caso, en este ensayo discutiré ambos, las ventajas y las desventajas de matar animales por comida. En esta ocasión, el and, básicamente, ¿qué está tratando de decirnos? Que va a hablar de ambas. En a. Si en, por el otro lado colocamos el or, el contexto cambia por completo, porque ya no va a hablar de ambos. Va a hablar en este caso, I will discuss the disadvantages or the advantages. O bien discute las ventajas o bien discute las desventajas. Con or son alternativas. Con and añadimos información. Ok. Let's continue. We're going to have here and. Let's remember that with and we can connect in this case. Let's remember we can connect
Nouns, podemos conectar nouns, for example, televisions and computer. We can connect verbs. I have to shower and change. We can connect adjectives. The photos are black and white. And also we can connect clauses. For example, she got to the door and put the key in the latch. ¿Ok? Con and, it es un poco más amplio. Podemos conectar tanto sustantivos, adjetivos, verbos. También podemos conectar oraciones. Recordemos que el and básicamente es para decir además y para añadir ideas. ¿Ok? Ideas las cuales pueden ser similares. Now, let's practice. Vamos a practicar. In this case, we're going to use because, and, or, but. Vamos a utilizar todos los conectores, los linking words, para estas oraciones. Recordemos analizar cuidadosamente el contexto, ¿ok? Vamos a escribirlo a esta parte para que no se vea desordenado. Ok, we have, I was late for class this morning. The bus was late. Yo llegué tarde a clase esta mañana, ¿ok? Llegué tarde. The bus was late. La segunda oración, ¿qué nos está explicando? Nos está explicando la razón, ¿exacto? Del por qué llegó tarde. ¿Quién encajaría en este caso sería? Because. I was late for class this morning because the bus was late. Llegué tarde a clase esta mañana. ¿Por qué? Porque el bus llegó tarde también. Number two, we have. I usually go home at 4 o'clock. Then, después, I watch TV for an hour. En este caso nos están introduciendo una secuencia. ¿Qué es lo que hace? Primero llega a casa a tal hora, and es el único que encajaría, porque no está poniéndose la idea, no está dando una razón, no está haciendo contraste, está añadiendo una idea en este caso. And then I watch TV for an hour. We can have a holiday. Podemos tener, oh, ok, in this case we have already, ya tenemos el conector. We can have a holiday, or we can save our money. En este caso nos están dando, como podemos observar, dos opciones. ¿Ok? Podemos, en este caso, irnos de vacaciones o podemos ahorrar plata. Es uno o lo otro. Let's continue. What else we have? We're gonna have. Thomas was really hungry this morning. He didn't eat breakfast. We're gonna have. Thomas estaba realmente hambriento esta mañana. Él no comió su desayuno. Él no comió su desayuno. ¿Qué nos está introduciendo? ¿Una consecuencia? No. Nos está introduciendo en este caso. ¿No está con, está haciendo un contraste de ideas? Tampoco. En este caso, simplemente está dándonos la razón. Because es el que mejor encaja. Thomas was really hungry this morning because he didn't eat breakfast. Number five. You're gonna have, we went to the airport. We forgot to bring our suitcase. Nos fuimos al aeropuerto. Nosotros olvidamos llevar nuestras maletas. En esta ocasión, no nos está dando una razón. No podemos usar but. Tampoco nos está añadiendo ideas. No tendría mucha lógica. No está tampoco está dándonos una consecuencia. So we forgot to bring our suitcase. That doesn't make sense. In this case, they contrast ideas. Están dando una idea a la cual se opone a la otra. We went to the airport. Fuimos al aeropuerto. But, pero, we forgot to bring our suitcase. Pero olvidamos llevar nuestras maletas. Number six. Gary decided to order spaghetti. Gary decided to order a pizza. En este caso tenemos dos oraciones las cuales las estamos conectando. What do we need to use? And, ¿correcto? And, Katy decided to order spaghetti and Gary decided to order a pizza. I was pretty sick yesterday. I didn't go to work. Estaba muy enfermo el día de ayer y no me fui al trabajo. En este caso, I didn't go to work. No me fui al trabajo. ¿Qué es? Es la razón, está oponiéndose una idea, está añadiéndonos. En este caso, lo más lógico sería que nos estén dando una consecuencia. ¿Correcto? Es por eso que utilizamos entonces. I was very sick yesterday. Entonces,
Yo no pude ir a trabajar o yo no fui al trabajo. Number 8. So we're gonna have, my bedroom was very cold. I forgot to close the window. So in this case, I forgot to close the window. Yo olvidé cerrar la ventana. Sería una razón, ¿ok? Nos están diciendo, mi cuarto estaba muy frío. ¿Por qué? ¿Por qué estaba muy frío? Because I forgot to close the window. In this case, they give us a reason with because. The next one, we're gonna have, I saw my teacher this morning. I asked him about the test. En esta ocasión nos están dando ideas consecutivas, ¿ok? I saw my teacher this morning and I asked him about the test. I didn't feel very well. No me siento muy bien. I decided to go to the doctor. Si no me siento muy bien, ¿introduciríamos una razón porque yo decidí ir al doctor? No. ¿Introduciríamos el y yo decidí ir al doctor? Exactly. Podríamos en este caso introducir una consecuencia. Exacto. In this case, we need to introduce a consequence. So, I didn't feel very well. No me sentí muy bien. So, así que yo me decidí ir al doctor. Es la consecuencia. ¿Ok? Number 11. You can go to the cinema. You can visit your aunt. En este caso, nos están dando dos ideas o nos están dando dos opciones. Cuando nos daban opciones, podríamos introducir el or. You can go to the cinema or you can visit your aunt. Puedes hacer una de las dos, o ir al cine o visitar a tu tía, mas no ambas. Number 12. Peter didn't study. He failed his exams. En este caso, Peter no estudió. Él reprobó sus exámenes. Es una consecuencia. So we need to use. So Peter didn't study. So he failed his exams. Number 13. I like most sports. I don't like boxing. En este caso dice que le gustan todos los deportes. No le gusta el boxeo. Está una idea oponiéndose a la otra. Están contestando ideas. We need to use but. I like most sports, but I don't like boxing. Number 14. I speak French. I have never been to France. Yo nunca he estado en Francia. En este caso, habla francés, pero nunca has estado en Francia. Obviamente se están oponiendo otra vez a la idea principal. We need to use but. I speak French, but I've never been to France. Pero nunca he estado en Francia. ¿Ok? So that's gonna be all for today. We're gonna continue working on the next class. Please take it a lot. Bye.